Y bueno, el día de hoy se juega la final de vuelta de la Recopa Sudamericana entre el Fluminense versus Liga de Quito en el Estadio Maracaná. Recordemos que el equipo ecuatoriano llega con la mínima ventaja para este partido, ya que derrotaron 1-0 al Fluminense prácticamente con un gol en el último minuto. Un gol que fue muy polémico, ya que prácticamente todos los jugadores del Fluminense pedían offside. Incluso Felipe Melo abandonó la rueda de prensa después del partido, ya que los periodistas no le habían hecho ninguna pregunta sobre el árbitro, dejando saber que el brasileño estaba muy molesto con el arbitraje en Quito. Así que seguramente el Fluminense el día de hoy salga con todo a tratar de remontar esta final con el apoyo de Sinchada. Pero Liga de Quito ya tiene mucha experiencia en ganar finales al Fluminense en el Maracaná. Recordemos que le ganó la Copa Libertadores 2008 y la Copa Copa Sudamericana 2009. Así que seguramente Fluminense quiera cortar esa mala racha y conseguir su primera recopa Sudamericana de su historia. Por otra parte, Liga de Quito va por su tercera recopa Sudamericana en su historia. Pero seguramente el equipo ecuatoriano hoy le toque sufrir muchísimo en el Maracaná, sobre todo los primeros minutos. Y la ventaja es muy mínima y la llave está completamente abierta ya que Liga no pudo sacar mayor provecho en su local y en Quito. Así que seguramente el día de hoy nos espera un partidazo con dos equipos peleándose un título muy importante.